¡Cosas de mamadores! ¡Woo! Primer día que vengo a la U sin chofer y choco. Emoji de la calavera. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué torpe eres, amiga! ¿Sabes que estás en París cuando hasta tus muffins tienen Nutella dentro? París, la ciudad de la Nutella. Bro, a ver, he de decir que el pendejo de la cuenta de cosas de mamadores es un jodido, un ardido y un acomplejado a la verga. Este pobre cabrón simplemente tuiteó, o ni siquiera tuiteó, puso en su Facebook algo tranqui, güey, para que lo vea de que sus primos, su familia, sus amigos. Y agarra todo para tirarle mierda, puto ardido. Hoy he podido leer durante horas, soy feliz. Con la tablet en la playa, güey. Dios. Dios. Después de más de 10 años de pedir el mismo sabor de café de Starbucks, me animé a pedir uno diferente, matcha strawberry iced latte. Y me sorprendió lo rico que estaba. Ana Sophie saliendo de su zona de confort. Me acabo de dar cuenta que ya casi no escucho música y solo pongo audiolibros de física cuántica. ¿Qué? Damn, man. Qué inteligente eres, Sammy Herrera. Jesus. Qué inteligente. Tampoco yo, güey, regrésale, ¿what? Es suficiente de endiosar a los hombres cis, hetero. El futuro son los hombres diversos, trans, bisexuales, públicamente curiosos, abiertos y del culo también. What the fuck? Güey, ¿por qué se cree invitada de Bizarrap, güey? True, no sé, chat, yo siento que lo que está endiosado ahora mismo son los hombres diversos, trans, bisexuales, públicamente curiosos, abiertos y del culo también. Siento que en vez de endiosados, los hombres heteros están extremadamente odiados. A la verga. Yo en la heladería poniéndole cuchara rosada a los hombres para romper con los estereotipos de género. Sheesh. ¡Qué pendeja! Y no sale el comentario. Nah, estaba mejor el de mi Discord, güey. Que luego salía el otro cabrón respondiendo, el pendejo este. ¿Cómo se llama, chat? Pobre Ana Sophie. Deberías ver cosas que publicaría una mamá ñema. ¿What? Niñas, quiero ir a Tepito por una licuachela, pero no quiero que me asalten. Pasen tips. Dios. Ve sola y sacando tu teléfono todo el rato. A ver qué pasa. Henry Martin los cansó. Henry los desgastó. Ja, ja, ja. Lo de los televisos, aparte de ridículo, es vergonzoso. Ya no saben qué decir para defender a su bomba muertín. Más pronto cae un hablador. I don't know, bro. Fútbol mexicano. I don't fucking know. Usted mámele. Lo que le ocurrió a Kafka es lo mismo que me ocurrió a mí. Él se aisló demasiado en la soledad y sabía. Él debió de saberlo, que de ahí no regresa nunca nadie. Alejandra Pizarnik. Sí, sí se alucinó este cabrón, bien cerdo. Yo viendo a los pobres ahorrar meses para venir al Starbucks. Oh, Dios. Jesus. Y si prohibimos por ley que las personas tengan más de una casa. Y si prohibimos por ley que Alan deje de tuitear. Jesus, güey. Yo en mi boda, yo el 18 de agosto listo para ver Blue Beetle. Ok. Chat, ¿qué es todo el mame de Blue Beetle? O sea, entiendo que es un meme y así, pero ¿dónde está la gracia? O sea, la gracia está en repetirlo y ya, por redes. Fuera de mame. O sea, quizás ya estoy viejo. Quizás ya estoy viejo y no le entiendo a los memes, pero... O sea, como que veo eso y no me... Mi reacción automática no es...
¡Qué bueno, güey! Blue Beetle el 18 de agosto en cines. ¡No mames! ¡No mames! No sé, no le veo el chiste, güey. Es una peli que es tan mierda que... O sea, la gente le está metiendo promo como de mame. Ese es el rollo. La gracia está en ir a ver Blue Beetle este 18 de agosto solo en cines. Ok. No hay gracia, hicieron lo mismo con Morbius. Los normies lo quemaron. Yo siento que los normies ni siquiera saben qué vergas es. O sea, yo creo que yo a día de hoy ya soy un normie, güey. Y mi reacción honesta es... Ok. O sea, no me ardo, no estoy tuiteando ahí de que... Ya, dejen el mame de Blue Beetle, ya lo mataron, normies. Porque esos mismos que dicen que ya lo mataron son los mismos que andaban mame y mame poniendo el puto meme al principio. Pero pues, a ver, es que yo siento que desde ningún punto de la cronología dio risa. Y el otro día vi un tuit de alguien diciendo, no mames, lo dijo Juan Guarnizo, ya mataron el meme. Y es como, Dios, güey, o sea... Está curioso ver cómo la gente, o sea, crea un meme de mierda, luego alguien famoso lo dice y luego dicen que ya murió cuando... Pues siempre estuvo igual de jodido. Es que Warner está bien jodido por todas las películas que han sacado y no generan nada, entonces no gastaron en marketing para la película y los fans lo están haciendo. Dios, a la verga. Pendejo le grita a meme. Soy yo, literal. Wow, ¿y ese timing? Bro, soy yo. Soy yo. 18 de agosto solo en cines. ¡Bro! ¡Bro, soy yo! Ah, no, es que se ardió. Blue Beetle 18 de agosto solo en cines. Ya se vendió. ¿Cuánto te pagaron por el comercial? Pendejo le grita a meme. Damn. Jesus. I don't know, chat. Por eso yo ya prefiero ni meterme ahí. Por eso yo ya ni prefiero meterme en esas mamadas, chat. Estoy viejo, la verdad. Lo único que me da risa son este tipo de cosas, chat. Esto es lo único que me da risa ya, chat. I'm sorry, man. I'm sorry. No sé si mi humor es muy pendejo o muy avanzado, pero simplemente esas mamadas de Blue Beetle, no sé qué, no sé cuánto, ya no sé, güey, solo me dan cringe. Esto se llama humildad. ¿Qué? Humildad es cuando vas al súper. Él puede pagarle a ti y a otros 20 para que hagan el súper por él. Ese es el verdadero contexto. Te la comes sin pretexto. Bien ardido el güey. No sé, hermano. Pues sí, a ver, yo creo que este cabrón, el de cosas de mamadores, si ganase lo que gana Messi. No mames, güey. Si ya no hace ni vergas, imagínate con dinero. O sea, si siendo un jodido no hace ni vergas y está todo el día tuiteando, imagínate si fuese multimillonario la cabra. No mames, ni se le pasaría por la cabeza ir al puto supermercado, güey. Ok, Messi, /, el güey que acaba de debutar en la Liga de Ascenso. Ok. Ok, en uno como que se ofende y en el otro... what? I don't know, man. I don't know. No sé. Es bipolar el güey. Es bipolar. Wow, ahora casi todos traen iPhone 11. Es extraño y nostálgico. Siento como si viajara en el tiempo y hubiese viajado a 2019. En cambio, yo vivo en 2023 con el 14 Pro Max. Chat, ¿cuál es realmente la diferencia que hay ahora con el nuevo iPhone y así? Siento... Sinceramente, yo cambié al... No sé cuál tengo, chat. No sé si tengo el 12 o el 13. Creo que tengo el 12. ¿Cuál tenemos? 13.
Tengo el 13 porque se me rompió el XR que tenía. Pero para mí el XR era God. Para mí el XR era God. O sea, la única razón por la que lo compré fue porque se me rompió, así de que muerte súbita. Y porque tenía un contrato de bulla y me sobraba el dinero a la verga. Pero realmente no entiendo la necesidad de comprar un nuevo iPhone cada año o así. Y siento que la gente que... como que farda de tener los mejores electrónicos y de que cada año tienen nuevo iPhone y así, están bien nacos. O sea, siento que esa es la gente que no tiene dinero, pero cada vez que consigue algo de dinero, lo primero que hacen es comprarse un iPhone, güey. Para luego andar diciéndole a todo el mundo que tienen iPhone. I don't know, man. Yo preferiría comprarme un Samsung Cookie. Un Samsung Cookie 3000. E invertir en mí mismo, güey. Invertir en un buen libro y una buena copita de vino antes que un 14. Dios. Pobre guerrera de Dios. Este semestre solo tengo profesores. La única mujer que guiará mi proceso de aprendizaje será mi asesora de tesis. Y luego, chécale la presión a las llantas. Yo inmediatamente 120-80. Mientras ustedes le enseñan peso pluma a sus escuincles o corridos o narcocorridos y reggaetón, mi hija bien feliz con su nueva bocina escuchando gorilas. Felicidades. Ok, ya, yeah, sí es, eso sí es muy de mamador. Muy de mamador hacer a tus hijos mamadores. That's kind of crazy. Muy extraña sensación de saber que Messi hace el mandado en la misma tienda que uno. No tomé la foto yo, por desgracia. Damn, mi rey. Ya no saben ni con qué mamadas salir. Debería de haber psicólogos especiales para creadores de contenido. Siento que muchos nos deprimimos por las mismas cosas. Bloqueos creativos, presión de números, pavor a las cancelaciones, lidiar con haters y muchas otras cosas más. Y siento que si la ayuda fuera más especializada y existieran grupos de apoyo entre creadores que pasen por la misma situación, se podrían evitar algunas cosas. Mira, te voy a ayudar. Nat, Sailor Nat. Yo como creador te voy a ayudar. Te voy a dar un consejo, Nat. Para lidiar con haters. Y lidiar con estos problemas existenciales que te da ser una creadora de contenido. Cuando te despiertes en la mañana, recuerda que son las 12 del mediodía. Y que hay gente que lleva trabajando desde 6 horas antes que tú. Desde 6 horas antes que tú para cobrar 10 veces menos. Y ya. Entonces, acepta todo el hate. Y disfruta tu puta vida de privilegiada a la verga. Como lo hacemos todos. Jesus. No es por ser grosero, pero ¿quién es esa tipa? Ni puta idea, hermano. Ni puta idea. Pero probablemente una streamer muy famosa. No creo. Repito, no vayan a Pandora con su hija. Es una trampa. ¿Precio? No veo. Ah. Jesus, para que luego ni siquiera sea plata real, güey. Dios. ¿Qué? ¿Quiénes son estos? Si supieran cuántas veces nos preguntaron si éramos una banda de rock de visita en Nueva York. 3 veces nomás. Pero está chido saber que envejecemos con la dignidad de no traicionar nuestra identidad. O quién sabe. Todo es relativo, pero qué bien la pasamos. Bro. Este cabrón se cree que es el prólogo de una peli, güey. Se cree que es el audio narrativo del final de una peli de los 2000, güey. Rollo American Pie o algo así. Quizás todo es relativo. O quién sabe. Simplemente somos 4 locos intentando cumplir un sueño. Típica banda de TikTok. Exacto, es muy frase de banda de TikTok, güey. Diálogo con mi niña. Uf. Papá, una hoja de papel está en 2D, ¿verdad? Sí. Y nuestros cuerpos están en 3D, sí. Y sumando el tiempo, nos movemos en 4D. Sí.
los sueños, en cuántas dimensiones están. Papá, déjame preguntar en Twitter. Wait, pero una hoja de papel está en 3D también, ¿no? O sea, es un objeto real. La hoja también está en 3D, pinches burros. Pues, a ver, sí. Pues sí, güey. Que desde el principio le hubiera dicho, estás bien pendeja, vete a leer mejor, estúpida. Y ya, sí. Y para colmo, tiene una duda y va a preguntar a Twitter, güey, Dios. ¿A dónde llevan a sus domésticas a que le saquen la muela del juicio? Help. ¿Por qué habría un lugar en específico? Llévala con tu dentista. A la verga. Jesus, si hay gente bien guay, chican, bien desconectada, cabrón. ¿Qué esperaban que le dijesen de que al zoo? De hecho, hay un zoológico. No mames, come on, bro. Llegó la hora de la verdad. ¿Cuál coloco en mi biografía de Instagram? My manifesting vibe brought me to Barcelona, BCN. Black cocks tonight. Manifesting girl living in Barcelona. Black cocks tonight. La primera o la segunda. Si se les ocurre algo más cool, me lo mandan por DM. Que ya se me secó el cerebro con estas dos. Hello. How are you? Dios. Qué jodido. La segunda. Abrazar un árbol te ayuda a liberar todo eso que no necesitas en tu vida. ¿Esa perra mamada qué? Se están conectando con la naturaleza, cosas de mamadores. Dios. Dios, qué naco, güey. Qué naco. Os violáis. What the fuck? Me da coraje que la gente venga a la mexicana, tipo, yo quiero sacar a pasear a mis perros o andar en bici, y de la nada veo un grupo de wannabes que viajaron cuatro horas para llegar hasta acá tomándose fotos para Insta, pero rolándose el mismo Starbucks. Me hacen contaminación visual, güey. No entendí ni vergas. No entendí nada. No entendí nada de ahí, chat. Pero ni huele. Es una barra de chocolate sólida. Ni que estuviese derretido. Oh. Sí, huele, güey. Huele, pero... Come on, bro. O sea, no... Aún así huele. Sí, chat. Sé que técnicamente aún así tiene un poco de olor. I know, man. I know. Sé que tiene un poco de olor. Un poco de olor. Un poco de olor a chocolate. I know, man. Pero ni se siente... O sea, no te entra tan cabrón. No te entra tan rico como si estuviese derretido en un vasito con un panecillo al lado. Ah, oh, hueles... Ah, oh, hueles la chimenea de tu casa, güey. Hueles la chimenea de tu casa en los Andes. En los Alps. En los Alps, güey. Y te imaginas a ti mirando por la ventana... Viendo esas montañas nevaditas. ¿Sí o no, chat? ¿Se transportaron conmigo o no? Cálmate, güey. Ya, güey. Tranquilo. Dios. Te presumo los míos y los uso sin calcetines. Me costaron 8.000 pesos, no 22. Saludos. Dios. Ja, ja, ja. Alguien invítele una cerveza a Orlando. En 1908, Albert Einstein por fin comenzó a trabajar como Privatdozent. Profesor contratado en la Universidad de Berna. Como aún estaba poco preparado como profesor, Einstein incurría en frecuentes errores. Se dirigía a los alumnos y les preguntaba, ¿quién puede decirme dónde? Todo muy bonito, pero el sustantivo en alemán empieza siempre con mayúscula. Privatdozent. No tienes amigos, ¿verdad? ¿Veis, chat? Así os veis vosotros. Así os veis, como esperguesia.
Así os veis, chat, cuando me decís... Técnicamente dijiste ores. Leíste ores y no horas. Te equivocaste. Oh, you're wrong. Hey, you're wrong again. Manden la rana con polla hecha de puntos, güey. ¿Qué mierdas te pasa, Alexis? ¿Qué mierdas te pasa? Jesus, chat. ¿Sabías que el Desert Alexis, el que está en el chat con el verificado, tiene 1 millón de subs de puro jugar Stumble Guys? El güey es millonario y nunca ha donado aquí. Ha donado de que 200 bits. Porfa. Oh, come on, man. Una familia para la que fui el DJ me dijo: eres el niño más bonito, educado y guapo que hemos conocido en nuestras vidas. Esperamos que nuestros hijos sean igual que tú. Los TQM, Manu e Ivonne. Cosas que nunca pasaron. Jesus, ¿pero qué vergas te importa? Dios, ¿por qué le tira hate? Pero no hizo nada malo. Lo tuiteó. Lo tuiteó en su cuenta de chill. También subí a Brawl Stars el güey. Handle bitches. Está bien hambreado, güey. Hasta yo que soy pobre tengo sub. Güey, ¿con quién hablas? Gané 7.388 en 2 meses gracias a la IA, sin empleados. ¿Quieres imitar mi éxito? Sigue mi tutorial, una estrategia de 3 pasos. ¿Y este retweet? ¿Cosa de mamadores, güey? ¿Te andas vendiendo? Come on, bro. ¿Te andas vendiendo? ¿Andas rentando tu culo en Twitter? Nah, Dios. Qué deprimente, güey. Yo creía que eras humilde. Ya, pero manden la rana con polla. Que ya, Alexis, ya, cabrón. Pop, ¿entiendes que enseñar barra vender tu cuerpo en redes sociales por moda barra aprobación y atención masculina solo te tenía deprimida? Los resultados del efecto Shakira. Ok. Eres esa chica estéril que romantiza hasta el más mínimo detalle de su vida. Ok. Solo a mí se me ocurre ir a saltar a Suiza cuando lo pude hacer en Monterrey. Eres bien ocurrente. Damn. Si quieres tener esto, tienes que invertir en una buena cita. Eso es tener novia, no sean jodidos con sus parejas. Tienes novia, mamón, se necesita varo. No mames, ni veo nada. Ni se ve nada con tanto puto texto que muchas metiste. Muchas gracias, Latianos. Güey, Dios, tuve un sueño, uno súper irreal y que nunca pasará. Soñé que tú dabas los regalos de Amazon, pinche jodido. ¿What? Jeez, así te alucinaste bien, cabrón. ¿Te cenaste una pizza entera o algo así antes de dormir, güey? ¿Por qué tuviste esa pesadilla? Mi novio sigue pagando la deuda histórica de ser hombre blanco y le toca soportar. Oh, Dios. Palabras que debes conocer en derecho. Con esas mamadas solo hacen que uno termine imputado. Derecho. Mora no es una fruta. ¡Teclón! Gracias por ese Prime. Thank you, baby. Es el retraso de una obligación o de un deber. Amparo no es una señora, es la protección y tutela del derecho. Fragancia no es un perfume. Significa que se ha descubierto una persona que está cometiendo un delito en ese momento. Tenedor no es un cubierto, es quien posee materialmente una cosa. Imputado no es una persona que está enojada, sino significa que es una persona que presuntamente participó en un hecho delictivo. Imputado. Late tiene una mora con los regalos de Amazon. Jesus, chat. Un güey que estudió derecho, la opinión más clasista, arrogante y poco empática que vas a escuchar en tu vida. Dios. Jesus, güey. ¿Qué tiene de malo el vídeo? Pues que está bien ardido el cosas de mamadores porque ve a gente que sí estudia, güey. Jesus, chat. Pero están peor los que estudian medicina. Están peor los que estudian medicina porque de a huevo te dicen que estudian medicina. True. Yeah. ¿Cuál crees que son los peores en las carreras, chat?
Es entretenimiento, güey. Nomás tú te ardes. No mames, te llamas Pandora, pendejo. Los de arquitectura. Uf. Uf, kinda true, ¿eh? Kinda true. Los de filosofía y letras. A ver. He de decir que mínimo los de medicina y los de derecho tienen conocimientos, güey. Los de filosofía es solo como... No mames, es como yo viéndome One Piece. Conocimiento que no va a servir de perras nadas en la vida, güey. Conociendo historias de güeyes que ni existen. Dios, ya se van a arder, ya se van a arder. A la verga. Lo mismo que ver Vinland. Para eso me veo Vinland, güey. Para eso miro un vídeo de YouTube. Dios. Una vez un arquitecto me preguntó si estudié algo. Ok. Arquitectura que tiene de seguro era un hambriado el que lo dijo. Jesus. Jesus, ya se andan tirando hate. Chat, ¿qué estudiáis? ¿Vosotros qué estudiáis? Siento que sí hay bastantes que estudian. ¿Qué se estudia para ser streamer? Se estudia el comportamiento de las personas. Los gustos que tienen, las actitudes que les llama la atención. El contenido que les gusta consumir. Lo mezclan todo con un gran carisma. Joseph, gracias por esa tier 1. Lo mezclan todo con un gran carisma y un don del habla innato. Y con eso se convierten en absolutas estrellas del rock. A base de reaccionar. ¿Quién está conmigo? Electromecánica, odontología, arquitectura, ingeniería mecánica y automotriz, arquitectura God, ingeniería en sistemas, diseñador gráfico, emoji de la calavera. Yo estudié ingeniería química industrial. Jesus, chat. God damn. God damn. ¿No que tenían todos 12? Me los chingué. Me los chingué. Y sé que sí estudian eso. Porque se les ve bien orgullosos, güey. Realmente se les ve bien orgullosos, pendejos. Bola de estúpidos. Se expusieron a sí mismos. Se acaban de exponer a sí mismos de que nadie aquí tiene 12 años. Todos están en la universidad. Bola de idiotas a la verga. Tanto estudiar para que se los papee un streamer barra youtuber, güey. Cringe. I love you so much. María aprendiendo a servir y atender a sus semejantes. Oh my god, chill, bro. ¿Cómo supiste que soy abogado, bro? Ya, puto ardido. Ya, cabrón. Haber estudiado algo, pendejo. Está ardido porque hay gente que sí se gana la vida normal y no a base de retuitear putas estafas en Twitter. No mames. Los imprimen. Sí, está bien puto ardido este cabrón. Me da pena pedir tacos. O sea, de que gritar y decir que quiero. Siento que me veo naca gritándole al taquero que me dé dos de pastor. No sé por qué, pero siempre le pido a la persona que va conmigo Dije conmigo. Ahora el chat no va a parar por los próximos 5 minutos, güey. Ah, puta madre, está bien. Va conmigo que me los pida. Es algo tonto que me da pena. Dios. En fin. I don't know, chat. Yo creo que es más de ser shy. Bueno, en el caso de ella parece que no es por shy, sino por pendeja. Y siente que es naco gritar lo que quieres. Pero pues van a haber muchos momentos en tu vida en los que vas a tener que pegar un gritote. You know? Si están a punto de atropellarte, tienes que decir ¡ey! ¡Para! Yo qué sé, si están a punto de asaltarte, tienes que decir ¡ayuda! ¡Ayuda! No puedes estar siendo asaltada y decir ¡ay, Dios, que no quiero verme naca! ¡Ay! ¿Qué van a decir de mí los rateros? ¡No mames! ¿Qué van a decir de mí los rateros? ¡A la verga! Van a decir ¡no mames, qué naca! ¡Qué naca! Se puso a pedir ayuda. ¡Ay! ¡Ay, Dios!
con Mido. ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué quieres que haga, güey? Me equivoqué, perdóname. Perdóname por haberme equivocado. Buen con Mido. ¡Ya, cabrón! ¡Ya! Denle van a todos los que dicen... Calificando hielos Bad Box. Ni siquiera son merecedores de mi calificación. La peor experiencia de hielos hasta la fecha. Cubo gigante. Nunca se derritió. Lo suficiente para ser masticado. Terrible. Sé que probablemente es bait, pero qué puta ridícula. Te perdono por decir con Mido late. Gracias. Ya me gustó esto de la cama en el piso. Sí, más conexión con la tierra. Yo también la aplico. Buena forma de justificar la pobreza. A ver, cabrón. A ver, decídete. Decídete, cosas de mamadores. Decídete, güey. Decídete, cabrón. ¿Odias a los ricos? ¿O odias a los pobres? Decídete, güey. Así duerme el gran Alexis. Para mí que como 5 güeyes usan esa cuenta, güey, XDDD. Sí, yo también creo. Yo también creo, porque sí hay veces que se contradice bien cerdo. Mi Mido, tengo los labios más chidos que cualquier morra. Con razón no tengo novia, jajaja. Muy bien, cuéntame, ¿por qué solo quieres saber costos? Ando viendo opiniones en distintas universidades. Y veo que solo te interesan los costos, sí. ¿Qué es lo único que evalúas? Me imagino que te irás por la más barata, sin importar el nivel académico. El nivel académico que tiene la UVM lo conozco. Solo quería comparar precios en cuanto a otras universidades. Pero si no me los quieres dar, gracias. Lo dudo, ya que solo te inclinaste de costos, pero cuéntame, ¿qué sabes de UVM? Jesus, salió bien puto pasivo-agresivo este pendejo, ¿no? Jesus. Se papearon a la VM, Dios. Oh my god. Básicamente la universidad le dijo puto jodido, chat. Le dijo, a ver, puto jodido. Si quieres te digo cuál es la universidad más barata para que no pierdas tu tiempo, pendejo jodido. Puto naco jodido. Si te vale verga tu educación y solo quieres el más barato, déjame y te digo cuál es la más puta barata, güey. Déjame. Yo, Marcelín, gracias por esos 2 viewers. Güey, yo vivo enfrente de la VM, jajajajaja. La VM es para jodidos. ¿What? Sí sabes que la inteligencia artificial es súper racista. Plan Ángel. Disfrutar de México más seguro de la historia. ¿What? The fuck? ¿Creen que los nuevos iPhones vendrán con centro de carga universal? Ojalá no pierda su distinción. Cuando otros me piden un cargador que les preste, les digo, sorry, yo uso iPhone. Oh. Nah, I'm good. I'm good, chat. Ya he visto suficiente por hoy. Fuck this shit. No puedo más. No puedo más. Apágalo, Otto.